Tenemos clarísimo. ¿Qué es lo que ha ocurrido hoy en la rueda de prensa también de Vox? Santiago Abascal ha comparecido ante los medios de comunicación y una vez más ha tendido la mano al Partido Popular. Eso sí, ha dejado clara una cosa, y es que no piense el Partido Popular que van a regalar los votos de la gente que ha decidido votar a Vox. Y esto es totalmente comprensible. Después vamos a analizarlo también con nuestros siguientes invitados. Ya tenemos con nosotros aquí a Pablo Pérez, del sindicato mayoritario de la policía Jupol. Hola, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por darnos voz, sobre todo. Muchísimas gracias a ti por estar con nosotros. Tenemos que hablar de Marlaska, porque los últimos días ha salido a la luz una noticia. Y es que, al parecer, bueno, tú ahora nos lo cuentas mejor para los espectadores que estén a lo mejor un poco despistados en tren del asunto, va a conceder o quiere conceder Marlaska, el ministro de Interior, unas medallas a varios policías que suponen pues también un 15% más en la pensión, ¿no? Que son como en torno a unos 250 euros al mes lo que le daría a estos policías, ¿no? ¿A quiénes quiere darle estas medallas el ministro de Interior? Bueno, pues lo has explicado bastante bien. Esto es una medida que está tomando en los últimos años con diferentes comisarios principales que llegan a su época de jubilación, y para incrementar esa jubilación, que evidentemente no es la deseada, como bien venimos reclamando nosotros desde hace muchísimo tiempo en relación a las policías autonómicas, pues lo que hace con estos comisarios, pues que evidentemente suelen ser de la cuerda del gobierno, en este caso les da una pensión que va asociada a una medalla al mérito policial, que es la medalla de plata, que conlleva pues una cuantía económica bastante importante. Es algo que viene sucediendo en los últimos años, y desde la aparición de Jupol hemos conseguido pues que esa concesión sea acorde a la normativa que rige esas condecoraciones. En este sentido hemos conseguido que esas medallas rojas, que también llevan un incremento retributivo, aunque más bajo que la de plata, evidentemente, se reduzcan a cero a comisarios, evidentemente porque no cumplen con la normativa vigente, y en este caso las de plata ocurrió lo mismo en los dos años anteriores. Hemos ido a la justicia y nos ha dado la razón. ¿Qué ha hecho? Pues retirar esas medallas a esos comisarios. ¿Qué es lo que dice la normativa vigente en cuanto a la, o sea, a este tipo de condecoraciones? Bueno, para una condecoración con distintivo rojo, en este caso, tiene que haber un riesgo para la vida o una intervención bastante meritoria en la que pueda haber sangre de por medio. Ya para la de plata, pues esos requisitos se incrementan todavía más. De ahí que evidentemente no los cumplan estos comisarios y nos hayan hecho recurrir a la justicia, que será lo que hagamos este año también, si evidentemente los comisarios propuestos este año no cumplen con la normativa, que hasta ahora, y según hemos analizado, pues evidentemente nada dice lo contrario. ¿Por qué querría el ministro de Interior dar estas medallas a estas personas en concreto? ¿Cuál puede ser esa motivación? Bueno, pues no llegamos a entender la motivación, igual que no la entendíamos con lo que ocurrió, con los que ocurrió los dos años anteriores, ¿no? Bien sabemos que pues algún favor debido o por ese incremento retributivo para sus pensiones una vez se jubilan, evidentemente, ya que tenemos esa pérdida de poder adquisitivo cuando nos jubilamos, los comisarios no lo notan tanto, ya te lo digo también, pero entendemos que esa es una de las razones que llevan a esta concesión. Sí que hemos sabido también, porque lo han publicado ya algún medio de comunicación, que uno de esos de una de esas personas a las que se les quiere dar una de esas condecoraciones es Cirilo Durán, que era quien estaba al mando de la División de Formación y Perfeccionamiento de la Policía Nacional, y este señor pues fue conocido, ¿no?, porque era quien estaba al mando de este departamento cuando hubo bastante jaleo con una prueba de ortografía, ¿no?, para quienes querían pues ser policía, ¿no?, en las oposiciones. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, ahí tuvimos una problemática importante, porque el examen de ortografía, que de hecho ya se ha retirado, ¿no?, el examen de ortografía, no se ha quitado la ortografía del temario, pero sí ese examen, que era apto o no apto para los opositores. O sea, ya no hay prueba de ortografía para los opositores. No hay prueba de ortografía que sea apto o no apto, pero sí entra la ortografía dentro del temario, que es una de las equivocaciones a las que llevaron cuando se retiró la prueba de ortografía, que era, pues como te digo, apto o no apto, se retiró y se metió dentro del temario lo que es la ortografía en sí. Evidentemente es algo que se va a exigir también a un policía, ¿no?, que sepa escribir bien y que sepa, claro, un poco de ortografía. En este caso, pues fue lo que ocurrió, que ese examen era más prácticamente para entrar en la NASA, yo creo. Fue un examen que los opositores llevaron a la justicia, que nosotros apoyamos en ese movimiento a los opositores que quisieron contar con nosotros, y que evidentemente después de estos años les ha dado la razón y les ha dicho pues que era un examen no acorde para esa posición, ¿no? Es un examen que además, si no me equivoco, dejó fuera de la policía a unos 4.000 opositores
que luego, claro, recurrieron y sí que la justicia les dio la razón. Y de ese pues de esa parte del examen no estaba a cargo este señor al que le quieren dar ahora esta condecoración. Sí, claro, era el jefe de la División de Formación y Perfeccionamiento, por lo tanto, el último responsable en la materia de los exámenes de la oposición, en este sentido. Mm. Evidentemente, seguramente no haya sido él el que lo haya hecho, pero al fin y al cabo es él quien da el visto bueno sobre todo lo que ocurre en la División de Formación y Perfeccionamiento, que es la encargada de evaluar a los opositores. Claro, es que ya estamos hablando de que no es solo que no cumplan esos requisitos que vosotros estáis planteando pues para recibir este tipo de condecoraciones. Efectivamente. Sino que además hay un error tan grave, ¿no? Como el que en bueno, este un caso error que además le va a costar dinero a la administración, porque efectivamente a estos opositores que reclamaron y que acudieron a la justicia en ese día, pues habrá que asumir que han podido o puedan examinarse, puedan aprobar y con carácter retroactivo tengan que cobrar todo lo que no han podido cobrar desde la promoción que les correspondiese a acceder a la Policía Nacional. Pues bueno, entendemos que ya no es solo un error, sino también un error que va a conllevar una cuantía económica al gobierno, ¿no? ¿Cuándo está previsto que les concedan? Bueno, ¿habéis recurrido esta condecoración? Todavía no se ha recurrido porque aquí hay un proceso. A la administración lo que ha hecho es comunicar en una reunión con las organizaciones sindicales quiénes eran los propuestos para entrar en la orden al mérito policial con distintivo blanco, distintivo rojo, la medalla de plata en este caso. Esa primera reunión se ha convocado y ya se ha dicho quiénes eran las propuestas. En septiembre habrá una próxima reunión donde, efectivamente, pues nosotros hemos planteado ya nuestra disconformidad con esta concesión, pero, como suele ocurrir habitualmente, la administración va por libre. No suele tener en cuenta, en la mayoría de los casos, las peticiones que le hacen las organizaciones sindicales. Si en septiembre vuelve a seguir en la lista estos comisarios, en este caso, será cuando acudamos a la justicia y recurramos, como ya hemos hecho en los años anteriores. Años anteriores en los que además se ha ganado la razón. Efectivamente, se ha ganado, porque bueno, es de cajón. O sea, hay una normativa, hay unos requisitos que hay que cumplir y si no se cumplen con esos requisitos no se puede otorgar esa condecoración. Entendemos que es una normativa que es obsoleta completamente, que es de hace muchísimos años, que habría que modificar esa normativa, sí estamos de acuerdo, pero mientras esa normativa sea la que rija esa concesión de condecoraciones, pues lo sentimos mucho, pero no. Se la merecen, no son merecedores de la misma. Veremos qué es lo que ocurre con este tema. ¿Qué otros asuntos estáis ahora también pues denunciando, estáis pendientes en Jupol? Sobre todo con el tema de la jubilación, esa jubilación digna que exigimos, y seguimos con el tema de la equiparación. Es un hecho, es una deuda histórica. Es una deuda histórica que tienen con la Policía Nacional y la Guardia Civil. Sigue habiendo una diferencia abismal con respecto a las policías autonómicas y esa diferencia se incrementa todavía más cuando pasamos a la situación de jubilados. Entonces, de ahí que estemos luchando porque se consiga esa jubilación a los 59 años sin esa pérdida de poder adquisitivo. Y otra cosa que no entendemos y que hemos solicitado es que se nos reconozca como una profesión de riesgo. Las policías locales, las policías autonómicas son consideradas profesión de riesgo y en este caso Policía Nacional y Guardia Civil no. Es algo incomprensible, debido además que tenemos pues prácticamente el mismo trabajo, incluso más competencias que las policías autonómicas y las policías municipales, y no somos considerados como profesión de riesgo. Entonces, bueno, pues son cosas que seguimos luchando, que tenemos judicializadas y que evidentemente vamos a ir hasta las últimas consecuencias porque creemos que es además justo. ¿Cómo veis desde la policía, bueno, desde Jupol, esta convocatoria de elecciones y la que puede ser quizá la salida, ¿no?, del ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska? Bueno, no, a nosotros se nos abre un nuevo panorama político y de lucha en este sentido. Vemos que tenemos elecciones dentro de un mes y poco y que es una situación que nos abre nuevamente a nuestras reivindicaciones, a nuestras manifestaciones. Y de hecho vamos a estar presentes en todos los actos públicos que haga cualquier miembro del gobierno, así como del resto de partidos políticos, ¿no?, de principal interés en nuestro país. Vamos a decirles que seguimos ahí, que seguimos luchando por esa equiparación, por ese compromiso que muchos de ellos mantuvieron con nosotros hace 4 años y que no se ha llevado a efecto, y que esperemos que de una vez por todas ya no sean promesas sino hechos el tema de la equiparación. Entonces, bueno, es complicado además para nuestros compañeros esa fecha porque evidentemente el tema de las vacaciones se complica un poco, dado que en una temporada electoral pues tenemos que trabajar prácticamente todos los que estemos de servicio y disponibles, y posiblemente pues algún compañero tenga que cancelar esas vacaciones, pero bueno, todo sea porque al fin y al cabo consigamos, mediante esta campaña electoral y mediante la presión que ejercemos hacia los grupos parlamentarios, para que se lleve a efecto esa equiparación salarial. ¿Se podría decir que un éxito de este último año para la policía ha sido pues, finalmente la no aprobación de esa ley de seguridad ciudadana?
Hombre, totalmente. Creo que es un éxito, además, que debemos de adjudicarle a Jupol, a Jusapol, a Jucil en este caso, que salimos a la calle, que movilizamos a todas las asociaciones y sindicatos de policías municipales, policías autonómicas, Policía Nacional, Guardia Civil, y que gracias a esa presión conseguimos que al final se paralizase una ley que lo que veíamos era que, en vez de ser de seguridad ciudadana, iba a ser completamente inseguridad ciudadana, ¿no? Sí, porque era una ley que permitía pues las manifestaciones, ¿no? Básicamente manifestaciones sin que la policía no pudiera intervenir, ¿no? Era complicado porque sobre todo lo que permitía era la no comunicación de las manifestaciones. Eso lo que conllevaba era un riesgo importantísimo. ¿Por qué? Pues porque no íbamos a poder tener un dispositivo previo organizado como se hace ahora mismo. Imagínate 1000 personas que se manifiestan de manera espontánea en la Plaza Castilla, pero tienes otras 1000 manifestándose también en Neptuno. Claro. Entonces, claro, sin un dispositivo previo que pueda organizar y garantizar un poco la seguridad, eso podría ser el caos total y absoluto. Pues muchísimas gracias, Pablo Pérez de Jupol, por estar estos minutillos con nosotros, y seguimos también vuestro trabajo, y a ver si tenéis buenas noticias con esto de las condecoraciones. Habrá que esperar unos meses todavía. Esperemos que así sea. Muchísimas gracias a vosotros, como siempre, por darnos voz, y encantado de estar con vosotros.